Sacerdote católico exorcista destruye maldición de cuna. Alabará, yarabará, alabanza, alabará, yarabará, alabanza en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. En este momento yo destruyo toda maldición de cuna, toda la negatividad, los ataques de los duendes, de la brujería, de los brujos, de los magos negros, hechiceros, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Yo lo declaro en fe en este momento por la misericordia divina. Quiero que enciendas una vela blanca durante esta oración. Al final la apagas, vas a hacer la oración durante 21 días, porque al final vas a tener ese milagro que Dios está haciendo en tu vida. Vas también en este momento, quiero que prepares un vaso con agua potable, porque lo vamos a exorcizar. Yo exorcizo esta agua ahora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y donde sea la aspersión, donde sea bebida, se aleje la presencia de los demonios, la hechicería, la brujería, la pobreza, la enfermedad postiza, todo lo que es negatividad en el nombre de Jesús. Ahora quiero que con esa agua te vas a echar un poquito en la mano y vas a hacer tú mismo una aspersión de agua, porque esa es agua bendecida, exorcizada, que tiene el poder y la autoridad para expulsar toda la negatividad. Vas a beber ahora un poquito de agua. Bébete un poquito de agua en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Chivararabarazarabara, alabanza. Ahora quiero que te persines tres veces. 1, 2 y 3. Yo expulso en este momento todo lo que es negatividad, todo lo que es dolor, todo lo que es amargura, por la sangre de Jesús. Expulsamos todo lo que es pobreza, miseria en este momento. Declaramos bendición para la vida de cada persona que nos escucha a través de plataformas digitales. Todos ustedes son valiosos, son fuertes, son personas llenas de vida. Si de pronto estás experimentando en tu casa sombras negras, pobreza, trabajas y trabajas y no prosperas, es muy posible que te estén haciendo brujería. Si tienes una enfermedad y no sanas, es muy posible que pueda ser una enfermedad postiza también. Vas al médico, puede ser algo también mediante demonios de hechicería. Y también, si estás allí en tu casa y hay desesperación, angustia, escuchas voces, tienes emoción negativa, es muy posible que estés bajo ataque espiritual en el nombre de Jesús. Por eso rechazamos todo eso ahora en el nombre de Jesús. Vamos a responder si renuncio. ¿Renuncias a la depresión, ansiedad, carga, brujería, hechicería? Sí, renuncio. ¿Renuncias a la pobreza, la miseria, la escasez? Sí, renuncio. Ahora me respondes: Jesús es mi Señor. Le vamos a dar autoridad a Jesús de tu pasado, presente y futuro. Jesús es mi Señor. De tu economía, de tus finanzas. Jesús es mi Señor. De todo lo que mi Padre Dios está haciendo en tu camino. Jesús es mi Señor. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno ahora que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Gracias, hecho está ahora en el nombre de Jesús. Quiero que te persines tres veces, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, porque la cruz tiene poder en el nombre de Jesús. ¡Sa, sa, sa! Retiramos los espíritus y las maldiciones en el nombre de Jesús, hecho está. Oración a San Pedro para conservar y prosperar el trabajo. Oh glorioso San Pedro, bendito, glorioso por los santos, creo en ti, eres el fundamento de la iglesia, el pastor universal de todos los fieles, guarda y protege mi vida, tú guardas las llaves del cielo, eres verdadero vicario de Cristo en la tierra, encargándose del rebaño en la salvación. Guarda ahora mi vida, protege mi vida de todo mal, de todo peligro, de toda situación negativa. Tú que fuiste mártir de los mártires, eres el primero en entregar la vida por el Señor. Eres el primero en luchar, en salir al frente. Glorioso apóstol San Pedro, te pido bendiga mi vida, me proteja, me custodies en el momento mismo de la muerte, en el momento mismo de la angustia, acude en gracia divina para sostenerme. Una gracia te pido con toda mi alma, líbrame de todo mal, bendito apóstol, bendito, acógeme con tu sagrada sonrisa, con tu sagrada sombra, cobíjame día y noche, líbrame de todo daño, de toda desdicha. Consérvame y guárdame en el trabajo, en lo que dispongo. No permitas que nadie me ponga en peligro. No permitas que la situación difícil, la ruina, me alcance. Lléname de prosperidad, de progreso. Apóstol San Pedro bendito, tú que fuiste pescador, primero entre todos los apóstoles y que has pescado mucho para Dios, no permitas que yo me descarríe en las redes de la muerte y que nuestro Señor siempre me protege. Soberano príncipe de la iglesia, vivo y muero por tu hijo y el hijo de la iglesia católica, apostólica y romana. Te pido, Señor, bendiga mi vida, mi existencia, acudo a tu protección, glorioso apóstol San Pedro. Ahora mismo en el nombre del Señor acudo para que me ayudes, para que me des la fortaleza de vencer todo mal, de todo peligro, de toda situación adversa. En el nombre del Señor y bajo tu protección, apóstol San Pedro, clamo día y noche, bendigan mi vida. Me acojo a tu protección en la noche, en la mañana, en el momento que me levanto, cuando me voy al trabajo.
Cuídame y presérvame de todo mal y de peligro, de toda flecha incendiaria, de todo ataque del enemigo, de todo brujo y hechicero que pasa por encima de mi casa haciendo daño. Protégeme en el nombre del Señor. No permitas que la desesperación, el llanto, la desesperanza, la ruina llegue a mi existencia. Glorioso Príncipe San Pedro bendito, protégeme ahora mismo, tú que eres el encargado de sostener la fe, el encargado de sostener la iglesia. Quiero que me ayudes a sostener mi familia, me ayudes a sostener mis proyectos. Sosténme, Señor, en el tiempo. Glorioso apóstol Pedro y bendito, tú que tienes las llaves, el poder, la gloria del cielo, envía poder, gloria a mi vida. En el nombre del Señor te clamo día y noche, te suplico de rodillas ante tu venerada imagen. Cuídame, presérvame, ayúdame siempre. Custódiame de todo mal y peligro, de todo espíritu maligno que quiera arruinarme, de todo espíritu maligno que quiera verme en destrucción, aquel espíritu que está persiguiendo mi matrimonio para destruirlo. Líbrame ahora mismo en el nombre del Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En este momento, ya que tienes el agüita allí, el agüita exorcizada, vas a tomar un poquito de esa agua. Okay, y quiero que te persignes ahora 3 veces, 1, 2 y 3, en el nombre de Jesús. Ahora retiro todo lo que es brujería, sa, 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 en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, amén, hecho está. Te levantas, te declaro bendecido, fuerte, talentoso, poderoso, por la sangre de mi Señor Jesús. Si quieres dejarnos una petición de oración, puedes ir a los comentarios y dejarnos una petición de oración, porque las ponemos todos los días en la Santa Misa. También estamos ofreciendo las misas gregorianas, que son 30 misas que se ofrecen por difuntos para sanación y liberación, también por los vivos, ¿ok? Son misas muy poderosas. Contáctanos porque te podemos ayudar. Y Dios quiere llevarte a ti al siguiente nivel de tu destino. Más arriba, más arriba, más bendición, pero yo quiero que tú le creas al Señor que Dios quiere darte más bendición. Eso es muy importante, que tú lo creas, porque la fe activa el poder de Dios. Si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda porque te atacan los magos negros y los hechiceros, te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de Jesús a cualquier parte del mundo. También estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de Cristo, esa corona de Cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración, gente que hace oración, ministerios marianos, también personas que hacen terapia de oración, de espiritualidad. Esa corona de Cristo es tallada a mano, hecha en Tierra Santa por un artesano durante 40 días de oración, y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe, y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de Jesús. También distribuimos el manto de la Virgen de Guadalupe, que se hace allí en Ciudad de México, y se bendice también allí, se exorciza y se envía a todo el mundo. Grandes milagros, el enfermo se acuesta en la cama, le ponemos el manto, oramos y grandes milagros suceden en el nombre de Jesús, porque la Santísima Virgen María nos ama por la sangre de Jesús. Tú no tengas miedo, si estás atravesando una situación de dificultad, ataques de magos negros, vudú te envían, los duendes, todo eso, brujos oscuros, te podemos ayudar en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús. Y también estamos distribuyendo la espada de San Miguel, esa espada para cortar los hilos invisibles de ruina, de pobreza, de miseria que te envían o que has heredado de los ancestros, porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones, entonces esos hilos quedan allí. Eso se llama sanación ancestral. Esa espada de San Miguel hecha en madera, tallada a mano, también la mandamos, junto con el medallón de San Benito italiano bendecido por el Papa, y la cruz de San Benito hecha en Ciudad de Jerusalén con madera de olivo. Todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación. Si tú lo adquieres, te lo mandamos a cualquier parte del mundo, donde sea. Hemos mandado hasta Japón, ¿sí?, Australia. Entonces te enseñamos también, yo personalmente te enseño por videollamada cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de Jesús. Chivararabarazarabaralabanza, hecho está ahora, en el nombre de Jesús, hecho está. Recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardozo al email camilosacerdote@gmail.com. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio,
si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, de ruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote@gmail.com. También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.